soy Andrés, el que te diga que hagas, y el día de hoy estamos en un nuevo video. Pero no estoy solo, estoy con un invitado especial. Y a la cuenta de tres, lo van a ver. 1, 2, 3. Aquí lo tenemos, nuestro invitado especial, Juan de Dios Pantoja. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Uno de los creadores de contenido más reconocidos a nivel mundial. El día de hoy hemos tenido el honor de tenerlo aquí en Ecuador y nos ha dado la oportunidad de colaborar con él. El día de hoy vamos a hacer un video muy intrigante para Juan de Dios Pantoja, ya que él no conoce sobre la cultura ecuatoriana, lo que nosotros comemos. Entonces, el día de hoy vamos a enseñarle a qué se debe cada cosa que van a ver ustedes el día de hoy aquí. Muy bien, bro. Te ves perfecto en este momento porque tengo hambre. De hecho, mira, el encebollado, aquí tenemos un encebollado, el encebollado te llena bastante y es súper rico. El ecuatoriano lo come cada vez que se va de fada. Cada vez que se va de fiesta, el ecuatoriano... Cada vez se va a ferrear al antro. Entonces, esto es para el chuchaqui. ¿Qué es el chuchaqui? El chuchaqui es cuando te pasas de copa. Cuando te pasas de copa. Escucha como muy japonés el rollo, ¿no? Chuchaqui. Así decimos la palabra, chuchaqui. Chuchaqui. Así que comencemos entonces. Vamos comenzando primero con esto. Aquí tenemos un arroz con unos patacones. El patacón es de verde. Banana verde, exacto. El patacón se lo come todo el ecuatoriano. Ecuatoriano que no come patacón no es ecuatoriano. ¿Qué puedes decir? Bueno, sí, yo sí como patacón porque en Colombia. Más comido patacón. Perú, en México la verdad esto no se come mucho. Aquí, no lo encuentras en un platillo mexicano. Aquí en Ecuador es desayuno, almuerzo y merienda. Es como una banana así, una banana muy salada. La fríen en aceite. Se la fríen en aceite, se la plana y ahí sale el patacón. En México hacen algo así como el plátano macho, lo parten y también lo guisan, pero sabe muy diferente, o sea. No lo aplastan ni nada, sabe muy distinto la verdad. Allá se acostumbra a echarle lecherita. Es un dulce de leche y así lo venden en la calle. Muy distinto, pero rico. Ahora vamos probando el encebollado. Todo el encebollado debe llevar su respectivo limón. Voy a mostrar. Ahí podemos ver el encebollado. Tiene pescado, cebolla. Obvio, tiene que tener cebolla. Encebollado. Su yuquita. Explica qué es la yuca. La yuca. En México. No conocen yuca. Ya mira, la yuca es como una papa. De la yuca tú puedes hacer tortillas, puedes hacer ensaladas, puedes hacer sopas, puedes hacer lo que tú quieras. Digamos que es la prima de la papa, pero tiene un sabor distinto. Bueno, vamos a probarla. A ver, para hacer el encebollado. Muélalo. Huele muy rico, la verdad. Cultura canto de pescado. Gastronomía ecuatoriana. Sí, gastronomía ecuatoriana. De hecho, tengo que decirlo, he pedido muchas cosas del hotel y me ha gustado. Tienen sazón. Es que viene ahí Ecuador. El sazón es rico. La sazón del Ecuador, de nuestro país, es exquisita. Es realmente rica. Sí. No es porque esté aquí, no es porque esté grabando con ella. Real, me ha gustado. Yo he pedido mucho aquí un chicharrón así gigantesco. Una salsita así medio dulce. Muy rico. Vamos a probar el cebollado, ya hablé mucho. Parece que no lo quiero probar, padre. Bueno, huele a caldito de pescado. Ustedes saben, soy fanático de los mariscos. Amo el caldo de pescado, así que esto seguramente me va a gustar. Vamos a hacerlo, venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? ¿Qué pasó? Habla ahí, Dale, compañero, no me va a quedar mal, se te vendí, te vendí. ¡Rico! ¿Qué tal? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto le voy a probar? Vamos a un poquito de yuca, caldito. Perfecto para mí este caldo, porque ayer tuvimos un concierto aquí en Guayaquil. Sudé, sobre todo sudé. Sí. El calor de Guayaquil es inmenso. Y luego el fuego que teníamos ahí. El fuego. Más todavía. Si hasta donde yo estaba me llegaba. Yo ahí cerca, yo sudé no sé cuántos litros. Yo siento que perdí todo el agua de mi cuerpo. Pero ya estoy recuperándome. Y con este encebollado. El encebollado te da energías, todas las energías que pierdas en un evento, en lo que sea que estás haciendo, el encebollado te las devuelve. Pero uno al día yo le doy un 10. Un 10. ¿Qué más te ha gustado del encebollado? Todo, bro, es que me gusta mucho la cebolla, me gusta mucho el pescado, el sabor está rico. La yuca, no soy muy fanático de la yuca, tengo que reconocerlo. No todo me gusta, sí. No me encanta la yuca, pero tampoco me disgusta. Es como una papa, pero sí la dije. Un poquito más chiclosa, no sé. Pero muy rica esta sopa. Encebollado, te amo. Sigamos con el siguiente platillo. Venga, ¿ya? Mi rey. Vamos con este de aquí. Un arrocito. Ah, bueno, más o menos así es el plátano es que en México se hace. Plátano frito. Que le llaman maduro. Maduro frito. Todo ecuatoriano come maduro frito. Todo ecuatoriano que no come maduro frito no es ecuatoriano. No es ecuatoriano, ok. O sea, ahora un mexicano va a comer el maduro frito. ¿Y este tiene un arrocito, primero que nada? Este arroz tiene camarón. Tiene pescado. Oh, tiene almeja, almeja. Tiene almeja y tiene aguacate. ¿Cómo le dicen el aguacate en tu país? Aguacate. Aguacate, sí. Ah, ya. Agua pasa por mi casa, canta de mi corazón. Si no me lo adivinas, eres un puro cabezón. ¿Qué? De verdad, bro. Es un dicho de allá de México. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Si no me lo adivinas, eres un burro cabezón. No voy a adivinar. Escucha la primera palabra. Agua pasa por mi casa. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Cate de mi corazón. Si no me lo adivinas, eres un burro cabezón.
No entiendo. Agua. Agua. Pasa por mi casa. Agua pasa por tu casa. Cate. Cate. De mi corazón. Agua. Agua. Cate. Aguacate. Aguacate mismo. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero duro, duro. Las culturas, ¿cómo son tan distintas? Las culturas son muy diferentes. Yo pensé que ese dicho se lo sabían en todo el mundo. Pero ya ahora me doy cuenta que solo en mi pueblo. Vamos a probar esto. ¿Qué tal te parece? Delicioso. Aquí está marrón, el camarón tienes que probarlo. Exquisito. Que a mí me encanta el arroz así, guisadito, marisco. Es que es mi debilidad. ¿Y pescado? Oh, claro. Aguacate también con la mano, ya con la mano. ¿Qué tal te parece? De 1 a 10, ¿cuánto le das a este platillo? Está exquisito, está exquisito. Pero si vamos con el siguiente plato, ¿no? Agüita, para que no se me atore. Agua de coco, la mandé a esta mañana. El agua de coco es muy refrescante para nosotros los ecuatorianos, y más cuando salimos de trabajar. Y en el solazo y en el evento que hacía ayer, puta, esa agua de coco quedaba pepa. ¿O sabes qué es pepa? Pues en México la pepa es... ¿Qué pepa? Pero la pepa aquí es que queda chévere, o sea, queda bacán, queda bien. No, en México definitivamente cambia totalmente el significado. Está bien bueno. Me encantó, de verdad. O sea, son ecuatorianos. ¿Por qué lo probé hasta hoy? Porque recién vienes de Ecuador. No, pero ya tengo un par de días aquí. No lo había probado. O sea, ya me voy, ahorita me voy. De aquí voy al aeropuerto. ¿Sí? Otro punto para Ecuador. ¿Cuánto le das a ese platillo? No, sinceramente. Es que tiene más de 10, ese platillo tiene más de 10. ¿Qué te gustó de ese plato? Todo, bro. O sea, el arroz está delicioso, bien guisado. Marisco de madurito. Camarón. Está perfecto. Yo creo que es un platillo perfecto porque trae todos los ingredientes que me gustan mucho. El aguacate, es un fanático del aguacate. Vamos con el siguiente plato. Venga, papi. ¿Qué es esto, bro? Este de aquí tiene patacón, pulpo si no me equivoco. Ajá. Y sus respectivas hierbitas. Es muy bueno. Prueba. Sí, esto, o sea, esto. Se le da la formita. Es como una ollita de verde. Claro, sí, es una cazuelita ahí. Del 1 al 10, ¿qué tal está? Está deliciosa. Fíjate que yo no soy tan fan del patacón así, pero así me gustó mucho. Y es que me la pone muy difícil, bro, porque lo que tiene dentro este patacón es un marisco. Una cremita así muy deliciosa. Yo a los mariscos nunca le voy a dar un 9, yo no le voy a dar un 7, yo nunca le voy a bajar porque los mariscos están aquí arriba. En la pirámide de mis alimentos favoritos, aquí están los mariscos. ¿Tú eres fan de los mariscos? De los mariscos, ¿qué es lo que más te gusta? Me da mucha paz que vengan del mar. Para mí el mar es sagrado. A mí el mar es de las cosas más limpias que tenemos. Tú cuidas el medio ambiente. Y no sé, como que el saborcito de los mariscos específicamente me encanta. O sea, el pescado es delicioso. Me parece que el pulpo también. Todo, el callo. Todo me gusta. Y luego también soy muy salado para comer. Me gusta mucho la sal. Este está delicioso. Es que no. La presentación y todo. Así lo hacemos nosotros los ecuatorianos. La presentación es bella. No, es que se pasaron, me trajeron literalmente lo más rico. Vamos con el siguiente platillo entonces. Quiero hacer probar esto. Este de aquí es algo que los ecuatorianos comemos mucho. Este de aquí son chifles de verde. ¿Chifles? Sí. ¿Qué es chifle? Chifle es como que lo que te comiste acá. Como este también. Este es un chifle. Un patacón. Un chifle y un patacón. Aquí solo que este es como que más pequeño. Ya, industrializado. Exacto. ¿Te va a gustar? Son muy pedidos aquí en Ecuador por los ecuatorianos porque nos gusta bastante lo que es el verde. Nosotros los ecuatorianos comemos bastante verde. ¿A qué snack de país? Es lo que estoy pensando, pero no. Tenemos un snack así, con este sabor. Y yo recuerdo así de banana, de plátano. ¿Cuánto le pones a ese? Te lo vamos a poner un 8.5. Está bien la puntuación. A mí ya me le habéis apuntado. Ahora, los chetos. Todo niño, todo ecuatoriano. Claro, México también hay chetos. El que no coma cheto aquí en Ecuador. Vale, un cheto. Dale un cheto. En México hay chetos, sí, pero nunca había visto esta presentación de chetos. Pero el color sí. Pruébalos. ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Eh? Está suave. Esos son unos chetos normal. Clásicos, sí, ya lo he probado. ¿Qué tal te ha parecido ese de ahí? Light. Vamos con él. Este de aquí normalmente se lo come cuando, yo qué sé, una tarde de película o una reunión familiar o por ahí una fiesta. Siempre lo sirven mucho. Es súper económico y es bueno. Tostitos se llaman. En México hay unos tostitos muy diferentes a esos tostitos. Este de aquí se los come bastante en fiestas. Con una salsa quedan riquísimos. Vas a salir gordo de aquí. Pasan los doritos. No, ya, bro. Sí, se parecen los doritos. Quesito. Ese de queso. Rico. Siento que ya los había probado. Yo cuando era más niño, solo eso comía. ¿Cómo para entrar así, cabrón? Eso siento que ya los había probado porque es muy similar a otros sabores atrás. Papá. Me imagino que este sea de verdad. Algo parecido a de verdad también. Más que la verdad, para ser sincero, a mí me gustan más las papas de México por mucho. Porque las papas de México tienen picante. Mira, estos son riscos. Estos de aquí también son muy buenos, son sabor a queso. En Ecuador comemos bastante este tipo de cosas. Y ese tiene el sabor a queso más fuerte. Tiene como picante. Pero es como un intento de picante. Pero en realidad no se sabe como a chiles. ¿Ese cuánto es? ¿Un 5? No, este le vamos a tirar un 3.
Dale, papi. Estos de aquí son de la misma marca. Ok, tostitos. Pero son ronditos. Estos de aquí así mismo, para fiestas, algo familiar. Una cita con tu novia, algo así. Queda súper que bien. Es que siento que no tiene sabor. Pero por ejemplo, ya vuelto. A ver, hazle la mezcla. Rico. Es que parece que yo eso nunca lo probé así. No, yo nunca. Ah, bueno, pues. Aquí JD Pantoja. Estoy inventando una nueva combinación. Sí, sí, háganlo, háganlo. Agárralo de esto. Arrocito. Me lo van a agradecer, Ecuador, me lo van a agradecer. Cuando ustedes hagan esa combinación ahí en su casa, por favor, denme el crédito. Lo aprendí por Juan de Dios Pantoja. Bueno, en este momento ya hemos probado lo que son las comidas. Comida típica de nuestro Ecuador, ya JD ya la probó. Ya le dio su calificación, ha quedado encantado. Y lo más importante que era que pruebe el encebollado. Él no se podía ir sin probar el encebollado, eso era algo que tenía que pasar. Pero en este momento vamos a probar los que son los dulces. La verdad, ninguno de estos dulces... ¿Nunca los has probado? No. No los he visto, en México no existen. Este, no. Pensé. No hay en México. Parece. Hay unos similares, sí. Se llaman mantecadas. Son distintas, pero se parece a uno de México. Pero lo demás no se parece nada. Mira, estas son las galletas de amor. ¿Por qué se le dice galletas de amor? Porque normalmente. ¡Ay, te voy, San Pedro! Estas galletas son como para que tu enamorada, la persona que te cae bien, tu mamá, el otro familiar. O sea, nunca falta. Okay. Porque siempre te alegra el día las galletas de amor. Claro, así que el prueba. Amor siempre prueba. Y más de chocolate, todo riquísimo. Esa es súper buena. Cha-cha-cha-cha. Ahí está, bebé. Me parece como una suave crema de México, pero para... ¿Cómo es la suave crema de México? Súper larga. Sabe igual. Es un sabor que... Sí, lo familiarizas. ¿Cuánto le das a eso? De las galletas de México, de las que más me gustan. Yo le daría un 9.5. Vamos con los panecillos. Esta marca es muy buena, rica. Esto de aquí también. Para las enamoradas, para si quieres conquistar a alguna persona. Para que la vuelvas a enamorar a Kimberly ahí. Háganle. Muy bien, allá en Sinaloa no es más caras. Allá tienes que llevar el ramo así buchón. Pero aquí con un bollito bien. Lo importante es el detalle. Claro. Siento que ya. Esa con lechecita te queda. Uff, sí. Divino, divino. Me sopa la boca. Dígame algo, Yedi. No se me quede claro. Me gusta. Solo. Es muy seco. Sí, es muy seco. Esa es la palabra. O sea. Eso es lo único de ahí. Es rico. Solo que es muy seco. Ah, claro, pero ya con la lechita y todo. Es como un pastel, solo que chiquito. Exacto, así. Vamos con la siguiente. Esta es una barra de chocolate con un relleno blanco. Se llama tigretón. Se llama tigretón, aquí lo podemos ver. Este se parece mucho a un submarino. Sí, al submarino, se parece bastante. Huele igual, a ver, voy a probar. A ver. ¿Qué tal? Like. ¿Cuánto le pones a un Galdis? No, esto sí se va con 9.9. Solo por no ser tan facilote, no le di el 10. A ver, vamos a hacer que le dé el 10 a algo. Aquí a este sí no te le vas a resistir. Se llama Sambo. Mira. Este de aquí tiene sus cositas de chocolate, sus pepitas. Aquí para la enamorada sí mismo. La vuelve enamorada. Aquí todo para la enamorada, para. ¿Quieres conquistar a alguien? Todo esto. Me gusta, tiene como un sabor a coco. Y yo soy fanático del coco. Este está muy rico, este le voy a poner un... Ay, está complicado. Y este, no, este se va a llevar un 10. Voy a decir por qué. Porque este es muy distinto a los dulces o las galletas que yo he comido. Y propone. Me gusta que sepa coco. La presentación es buena, bien. Y me gusta que nomás venga uno, también. Para no comer mucho. Yo creo que probé uno ayer, pero es diferente. No me gustó tanto. A ver si el tango. No, creo que era Sambo, recuerdo por el nombre. Porque cuando leí Sambo me identifiqué. Esto es Sambo, así un poquito. Vamos con este. Este aquí se llama Conitos. Es súper bueno. Yo me acuerdo en el colegio, trabajaba para poder estudiar. Okay. Entonces, yo vendía bastante de esto. Y era caída limpia. Todos compraban. Me creía como anillo al dedo. ¿Sabes lo que es anillo al dedo? Claro, papá. A ver qué es anillo al dedo. Y mira. Que te queda bien. Más que creo que ya la probé ayer, pero vamos a probar otra vez. Claro. No me he dado cuenta de esto, es como un helado y está saliendo. Tiene la formita de helado. Sí, ¿no? O sea, tiene un dibujo. Y está saliendo como la crema de adentro que crea el chocolate. La presentación, todo entra por los ojos. Yo también lo voy a probar. ¿Cómo? Y bueno, ya hemos probado dulces, ya hemos probado comida. Ahora falta una bebida. La Fioravanti. Aquí nosotros en Ecuador tomamos bastante Fiora. Así que pruébala, me dices. De fresa. Siento que va a saber como una Fanta de fresa. Me gusta porque no está muy dulce, no te empalaga, no te empada. Bien aquí. ¿Cuánto le pones a él en los dientes? Se la voy a poner un 9. Quería más, ¿verdad? La cara de desilusión. Se la voy a poner un 9.
Entonces, hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Pero voy a hacerle una adivinanza, que les diga una adivinanza, ya que él me hizo la de él. A ver. Así, cielo arriba, cielo abajo, ¿qué será? ¿Cómo? Cielo arriba, cielo abajo, ¿qué será? Cielo arriba, cielo abajo, ¿qué será? Y agua en el medio. Y agua en el medio. Ah, cabrón, ya le metí otra cosa. A ver, vamos, vamos. ¿Qué es el desquite? No sé. No. No, dime. Cielo arriba, cielo abajo, agua en el medio, ¿qué será? Te voy a dar una pista. Lo has probado desde que viniste. Ay, oh, bandido, a ver. Agua, coco. ¡Coco! ¡El coco! El coco. Eso. Porque el coco tiene el ojo arriba, el ojo abajo y agua en el medio. Bueno, entonces eso ha sido el video del día de hoy. Muchas gracias, Juan de Dios, por brindar esta colaboración contigo, por darnos esta oportunidad. Te lo agradezco. Gracias a ti, bro. Gracias a ti por el cariño, por ser parte de la familia. Te dije de ayer que te subí al escenario y conectamos. Y de verdad, muy agradecido. Gracias, Ecuador, por el recibimiento, por el cariño de toda la gente. Eso te quería preguntar: ¿qué tal el afecto que sentiste de los colombianos hacia ti? Hubo gente que se quedó durmiendo afuera por verte. Wow, no, a mí se me erizaba la piel, el calor de la ciudad y la gente. No, de verdad que me voy muy contento. Espero regresar el próximo año. Gracias, familia de Ecuador. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal. Síganos en las redes sociales. Y bueno, pues aquí va a estar todas las redes sociales de cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No olvides que yo soy Andrés, el que te llega cada mes junto a Juan de Dios Pantoja. ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Chao!